Bendita questa anima. No, non mi assustan sus planes, don Amadeo. Pero le parecen ambiciosos. Muchas cosas quiere usted meter en la casa de estos pobres niños. Muchas cosas necesitan saber los hombres de este país inmenso y despoblado, donde aún está casi todo por hacerse. Las ciencias les ayudarán a conquistar la verdadera libertad, armándolos para luchar contra la ignorancia y el desierto. Todo es necesario, don Amadeo. Todo es necesario. Pero tendremos que educarlos también en la fe de sus mayores. Enseñémosles a vivir en el santo temor de Dios y serán justos. Que en la justicia está la fortaleza de los pueblos. Poca es la confianza que pone usted en la ciencia, doctor. Alto ahí, don Amadeo. Buena es la ciencia si se la acompaña con la fe. Pero desconfío de ella si pretende andar sola y ensoberbecida. Sin embargo, reflexione, doctor. Matemáticas y los laboratorios, aprenderán estos muchachos a construir caminos y a fundar industrias para hacer la prosperidad de la República. Así haremos hombres, señor rector, que vale más que hacer filósofos. También son necesarios los filósofos, que el alma tiene caminos para llegar al cielo y es bueno conocerlos.
¿Pero va a salir también usted, doctor? También, pero voy por otro camino. Entendido. La semanal partida de Tresillo. Hasta mañana, señor rector. Si Dios quiere, don Amadeo. Si Dios quiere. Que descanse usted. Oye, Miguel, tendrás que poner atención en esta puerta, que por aquí podría meterse alguien en el colegio. O escaparse los muchachos, padre. Dios te perdone. ¿Cómo habrían de hacerlo esos angelitos? Anda y tráete un madero para asegurar el portón. No lo olvides. Hasta luego, Miguel. Buenas noches, padre. Apresúrate, hija. Van a dar las 8:30. Llegaremos tarde, como de costumbre. ¿Has oído, Estela? Tu padre se impacienta. Yo ya estoy, mamá. Acaba tú, que ya me cansas. Y tú, córrete un poco. Parece que fuiste tú solamente el espejo. Espera, no me fastidies. Oh, niña, por favor. Vamos, mujer, que llegaremos tarde. Hola, Miguelito. ¿Qué haces aquí, muchacho? ¿Vas a entrar? Si no molestara en el cuarto de ustedes. Encantada de que venga con nosotros. ¿Estará también esta noche? ¿Quién? No te hagas la tonta. ¿Quién va a ser? Tu admirador. ¿No te ha dicho quién es? Pero si no lo conozco. Por aquí, mi niña. ¿Conoces el barbero? No, señor. Pues vas a escuchar la música más bella del mundo. La obra de un genio. ¿Sabes quién es Rossini? No, señor, pero... Ahí está. Te mira como para comer. Como si yo tuviera las embocadillas. Qué exagerada. Muy joven para casarse. Casi es un chiquillo. ¿Y qué querías? ¿Que fuese un viejo? Más, Calé, y ahí no debe ver muy bien. No faltaba más, señora, y estoy muy cómoda. Qué educadito, es una monada este chico. Si me permiten, los voy a dejar. Te llevamos en el coche, muchacho. Muchas gracias, pero estoy solo a 2 cuadras y... prefiero caminar. Como quieras. Buenas noches, entonces. Buenas noches.
padre Agüero. ¡Abre enseguida, padre! ¡Esto es Cristo! ¡Deténgase! ¡Estos muchachos son el diablo! ¡Pero que no se me escapa, perdido! ¡Sacramento! Entonces será Calderón. ¡Ya va! ¡Ya va, permiso! ¿Quién es? Soy yo, el padre Agüero. ¿Usted, padre? ¡Caramba! ¡Un momentito, padre! ¿Pero qué pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿O estás ebrio? Es que yo creí... Está bien. Ya arreglaremos esto mañana. Me lo dijo antes de acostarse. ¿No es cierto, binomio? Oh, así es. Pero ese miserable nos ha traicionado. También cuando aparezca por aquí. Le juro, muchachos, que yo corté la cuerda. Miserable embustero. ¡La corté! Solo que quedó un trocito así. Para ahorcarte sobra. Traidor. Engañarnos de esa manera. A él, compañero. ¡Aguarden! ¡Aguarden! ¡No! ¡No oyen! Bueno, ahora vestirse. ¿Y Cani? ¿Se ha levantado ya? Es extraño. Silencio. Escuchen. Miren. Qué gran tipo. Miren lo que he ido a inventar. Mañana me fabrico otro igual. Silencio. Parece que se despierta. Ah, qué noche, muchachos. ¡Qué noche y qué hermosura! Pero todavía estás soñando. ¿De qué hablas? De eso. Bah, no se hagan ilusiones. A lo mejor es un sueño. No importa. Los sueños son parte de la vida. A ver, cuenta. Bueno, pero primero ayúdenme a salir. Ahora nomás la voy a llamar. No la debes a mí. Porteño tenía que ser para andar apurado. Sí, porteño. Y a mucha honra. Como yo, canejo. A ver, háganle sitio. Pero Vasco, todos somos sapos del mismo charco. Háganle sitio, he dicho. Lávate, pues. Está bien. Fue en ese instante cuando su mirada descubrió la mía. Y milagros de la música,
A partir de entonces, creció mi audacia. Fui porto frente a Richelieu, Don Quijote rompiendo lanzas por Dulcinea, el general Ramírez, criollo y caballero, muriendo por su dama y con su dama. ¿Pero pudiste hablarla? Sí. Con los ojos, el lenguaje del alma. Bah, yo prefiero el de las manos. Calla, cerdo epicúreo. ¿Y después qué? Después, en el amor siempre hay un después. Claro, como en los novelones. Después una sonrisa, un suspiro, una mirada con algo de adiós y de hasta luego. ¡Hasta luego! Siempre el mismo estúpido. ¿Y? ¡Ah! Tengo un proyecto fantástico para esta noche. Ya se lo contaré en la iglesia. Amén. ¿Viene Larguier? No importa. Jack dará la clase. El de geografía también está enfermo. También lo reemplazará Jack. Me gustaría averiguar cómo habrá hecho para saber tanto este francés. Bueno, muchachos, otra cosa es con guitarra. Con Jack quiero ver a los guapos. Puedes irte preparando para otro cero en geografía. Pero los romanos afirmaron su dominación de las Galias, sobre todo gracias a las divisiones internas de las tribus que poblaban aquellos territorios y al apoyo que los invasores encontraron en algunos de los naturales del país. Está bien. Siéntese. Son más grandes los pueblos que cuando defienden la independencia de su suelo, porque con ellos salvan de la servidumbre a la vez el propio santuario de la libertad, que es la conciencia. Por esa libertad, que es el más sagrado de todos sus bienes, lucha y sufre el hombre. Por ella muere y por ella vuelve a renacer en cada uno de sus hijos. Cierra, que no oiga la campana. Y son ustedes, futuros hombres de este nuevo mundo, los que deben educarse en el culto de la libertad y en la austera grandeza de los deberes que obligan a defenderla. Ese es su patrimonio, amigos argentinos, que han conocido la gloria de recibir la herencia de una patria libre, asilo de los perseguidos y última esperanza de los que soñamos con un mundo mejor. ¡Silencio! Aquí no se aplaude, se aprende. ¿La campana? Sí, señor. El recreo que termina. Caramba. ¿O lo he robado entonces? No, señor. El ingeniero Larguier no va a venir. Dice el doctor Agüero si quiere dictar usted la clase de geometría. Está bien. Dígale que sí.
A ver, Stein, ¿qué tenía que explicarles hoy el ingeniero Larguín? El teorema de Pitágoras, señor. Entre el sombrero y no hay geometría. Según el famoso teorema de Pitágoras, en todo triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. A ver, traten de fijar este primer concepto en la memoria. ¿A qué es igual la suma del cuadrado de los catetos? ¿Usted, Epi? Al cuadrado de la hipotenusa. ¿Usted, la guía? Al cuadrado de la hipotenusa. ¿Usted, Funes? Al cuadrado de la hipotenusa. ¿Usted, Arriaza? Al cuadrado de la hipotenusa. ¡Opa, no! ¡Claro que no! ¿Usted, Videla? Al cuadrado de la hipotenusa. ¿Usted, Firanza? Al cuadrado de la hipotenusa. ¿Usted, Saldías? Al cuadrado de la hipotenusa. Te digo que es peligroso robarle todas las velas. Van a dar cuenta. Se van a dar cuenta, pero no van a saber quién es. ¿Corrales? Tú eres un cuadrado y tu compadre Benito otro. ¿A qué son iguales los dos juntos? Al cuadrado de la hipotenusa. ¡Grande! ¿Cuándo vivirán? Queriendo, estaba una moza. Y aunque vengan degollando. ¡Tres de hacha y no perdone! ¡Ay! ¡Fuera! Como les decía, según el famoso teorema de Pitágoras... No te apures tanto, dame tiempo. Es que no terminas nunca. ¡Cuidado! Estos malditos chicos me distraen. Bueno, apúrate. Vive Dios, dijo el marqués llevando su diestra mano a la tizona. Ahora puedes doblar. Chiquilín sonso. Fue sin querer, se me escapó. Por la cabeza se te va a escapar. Hermanita. Alberto ya nos ha visto, papá. Viene hacia aquí. Ahora, si ustedes quieren visitar los dormitorios... ¿El de Albertito también? Por descontado. ¿Para qué? Buenas tardes. ¿Qué hay, muchacho? Es un hijo del coronel Castro, un viejo amigo de la provincia. ¿Y qué tal? ¿Ha tenido noticia de tu padre? Casualmente recibí carta ayer. Con muchos saludos para ustedes, por cierto. Iba a ir el domingo a transmitírselo. Como si no nos hubiéramos visto. Te esperamos a almorzar, ¿de acuerdo? Honradísimo, doctor. Adiós, muchachos. Buenas tardes. Papito, Estela. Matías, te necesito. Como poeta debes ser hombre de imaginación. ¿Dónde crees que podríamos hacernos los encontradizos? ¿Con quién? Acompáñame, te explicaré. ¿Dónde van? La sonda en busca de Medea y yo sigo la estela de los argonautas. Eso quiere decir que hay mujeres a la vista. Me adhiero y me aliviano. Lástima, acababa de robarlas en la despensa.
¿El más buen mozo? Sí, el más cascarrabia. Ese es Miguel Cané. Ahí los tenis. Esos son los cabecillas. Pero ¿qué estará por tragarse ese porteñito presumido? Provinciano sonso. Está bien. Ya te vamos a dar el gusto. Bueno, te dejamos. El oncino es nuestro bar. No te vayas, Matías. Ingéñate para que pueda hablarla. Finge un desmayo, di un verso, pero haz algo por los clavos de Cristo. Está bien, aguarda y confía. Con permiso, doctor Agüero. Miquedo, ¿vas a tocar la campana? No, todavía no. Hasta en 5 minutos. Que sean 10. Toma. ¿En este claustro? ¿En este? ¿Y se puede conversar en voz queda de un extremo al otro? ¿Mientras esto? Sí. No puede ser. Ah, Cané, no te había visto. La señorita Estela Aguirre, Miguel Cané. La señorita pone en duda el fenómeno acústico de este claustro. ¿Pero es verdad? Claro que es verdad. ¿Quiere comprobarlo? Sí, soy muy curiosa. Más que bonita. Por favor. No perdamos tiempo. A ver tú y usted, uno a cada punta. Desde ahí se dicen todo lo que quieran decirse. Pero Betty, por Dios, ¿quién le ha dicho a usted que yo quiero decir algo? No. No. Y escuchar tampoco. Según lo que sea. Al rincón. Ay, ordena usted de un modo tan imperioso. Al rincón. Y tú también. Vivo, vivo. Aproxímese. Acerque el rostro al pilar. ¿Así? Sí. En el palco de enfrente. Ah, ¿ahí era usted? Sí, sí, ahora recuerdo. Estaba muy elegante con ese gran cuello duro. Y usted estaba adorable. Mucho más adorable que la traviesa Rosina del escenario. Lástima que estuviéramos tan lejos. ¿Lejos? Pero si estábamos más cerca que ahora. No, ahora estamos más cerca. Ahora casi oigo los latidos de su corazón. Adivino el milagro de su boca. Y al acercarme así, me hago la ilusión de tenerla al alcance de mis labios. No, por Dios, Cané. Es demasiado. Demasiado pronto. ¿Pero tú pescas algo, Matías? ¿Todo? Si no se oye nada. ¿Cómo haces? A ver, explica. Muy fácil. En los dúos de amor lo único que varía es la música. Porque la letra siempre es la misma. Y yo la viví. Ah, claro. Con música es otra cosa. Thank you.
No es nada lo del ojo. Ah, si no hubiera sido Jax, hermanito. Ya sé, pero era Jax. ¿No te sale la manzana, che? Epa, amigo, que no es pregón. ¿Por qué escribes en papel de seda y tan pequeño? Secreto de Estado. ¿Para Estela? ¿Hay otra mujer en el mundo digna de mi amor? De tu amor no sé, pero del mío. Yo a todas las miro con buenos ojos. Ahora eso va a ser difícil. Calma, muchachi, que traigo el correo. Señor Don Matías. Señor, está para usted, don Binomio. Señor Don Benito Neto. Don Benito Neto es un galerón, ¿no? La cabeza más grande de América. ¿No está aquí? No importa, déjamela. Yo se la voy a entregar. Y para mí no hay nada, Miquel. No. A usted nunca le escribe. Es verdad, a mí nadie me escribe. ¿No tiene familia? Me queda solo mi padre, pero el pobre está muy viejito. Tan anciano es, como el doctor Agüero. Y se le parece de una manera asombrosa. A veces cuando lo miro me hago la ilusión de estar viéndolo. Pero algo me dice que no he de verlo más. No digas tonterías. Tengo ese presentimiento, pues. ¿No ven que si lagrimeo me duele más el ojo? ¡Ajá! ¡Bichando, ¿no? Yo opino que debe ser esta noche la atropellada. Ahorita la oración, más vale. No, un poquito más tarde, cuando se vayan los éster. Con ellos son mayores. Tenéis razón. Hay que pillar a los mansi. ¡Claro! ¡Porteños tonudos! Maulas. Pero les vamos a ganar al tiro. Mira, chiquilín. Mientras yo para tu sobreaviso al Vasco Izaguirre, Pellegrines, a Peña, al Paz, a la Marque, a toda la porteñada, pues. ¡Ah, qué! Al primer provinciano que tropieces, lo acuestas nomás de una castaña. ¿Y si me acuesta él a mí? Te duermes. ¡Anda, corre! ¿Lista? Hay que ponerle algo. Un verso, una estrella, un lema. Ya está. ¡Buenos Aires, patria hermosa! ¡Muy bien! A ver, tinta, muchacho. Toma. Hermanitas, a ustedes me confío. Ya lo saben. ¡Hay que pegar sin asco! Ya, ¡al Matías que caiga! ¡Ahora venga! Es inútil, doctor. No hay quien los destrense. Tendrá que ir usted mismo. Soy machista. Es que no es lo que los muchachos. ¡Provinciano fanfarro! ¡Así te quería encontrar! ¡Madre! Bueno, ¿qué hemos de hacerle? Alumbra tú. No me mareo. Yo soy hombre de paz. Delego en usted mi autoridad. Cuanto a coraje, basta y sobra el suyo. Tranquilícese, doctor. ¿Acaso convenga que se peguen un poco porteños y provincianos? Los pueblos, como los hombres, necesitan su desahogo. Y esta es una manera como cualquier otra de acercarse y de comprenderse. Tres. A sus obligaciones. Pero, don Amadeo, los muchachos están enardecidos. Lo dicho. Alumbra tú.
provocado este desorden. ¡Quieto, tranquilo, no con todo! A ver, das paso. Rendidas las armas, tiene usted la palabra, señor rector. ¡Provincianos, pollones! ¡Tú no sabías de este! ¡Abajo las portes! ¡Fuera de ¡basta ya! ¡Otra chapiro! ¿Qué es eso de provincianos y porteños, de crudos y cocidos? ¿Y esa otra majadería de arribeños y abajeños? Arribeños somos los de arriba, doctor. Sí, eso bien se me alcanza, tonto. Pero que acaben esas necedades y con ellas los tumultos que perturban la paz de esta casa. Ya no hay porteños ni provincianos, crudos ni cocidos. No hay más que argentinos. Abrazaos como hermanos, que todos vosotros sois hijos de la misma patria. Que no vuelva a correr la sangre de Abel en esta tierra, hijos míos. Porque si unidos estamos los argentinos, Argentina será nuestra patria grande por los siglos de los siglos. Y ahora, a dormir. No se aflija, doctor. De esta discordia y de esta incomprensión de hoy, ha de nacer la armonía de mañana. Dios le oiga, don Amadeo. Mi fe en los destinos de este país grande, doctor. Eres muy guapo, Pepe. Soy porteño, Canel. ¡Ay! Este palo en el brazo ha sido feroz. Venía derechito a mi cabeza. La vida no sé. Pero el mate me lo ha salvado. Sí, quizás. Pero no se lo digas a nadie. A Estela tampoco. ¿Que había venido? Sí, niña, está en el comedor. Pero entonces, ¿dónde habrá dejado el sombrero? Señora, los bollitos. Déjalos en el aparador. Riquísimo, mi señora doña Matilde. Ya se va perdiendo en Buenos Aires la mano para el molinillo. Ya lo dice la coprilla, padre. Toma mate, que en el Río de la Plata no se estila el chocolate. Muy bueno. Muy bueno. ¿La copla o el buñuelo, doctor? Ahí está. ¿La vi? ¿Se puede dar cuenta? Bueno, señora, ya lo dice el refrán. Comida hecha, compañía deshecha. Apresúrate que está poniéndose. No, me atrevo. Es muy temprano, un padre. No tanto, señora, no tanto. Y antes de la cena tengo algo que hacer en el colegio. Buenas tardes. Esperamos que no pierda, doctor. Dios mío, valga y usted me perdone, padre. Vaya, niña, no se asore. La cepillaré en un vuelo, con su permiso. Sentémonos, doctor, que a veces el hombre propone y es un sombrero el que dispone. Facilísimo, aquí está. La audacia que da el amor. Se quieren más que nunca. Oye, inmenso se escribe con H. Según como sea de inmenso. ¿Te refieres a Torcané? Sí. Con H, entonces. Ingrata. Y yo que te había buscado tanto. Debe ser mujer por lo indiscreta. Ay, este Miquelo. Lo he dejado santo con vida. Dios te perdone. Pa, ya están acostumbrados. ¿Y tú? ¿Qué tal? Mira.
Estela. La plata primero. Vela. Vuelve mañana. Estamos águilas. Este es casi un sargento. Vengan las 5 onzas. 3 hombres. Yo no sé qué le dije, que ya lloraba. Costumbre de mujeres llorar por, llorar por nada. Yo no sé qué le dije, que se calló. Yo no sé qué le dije, que me besó. Ay, 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 ay. Yo no sé qué le dije, que se cayó. Ay, 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 ay. Yo no sé qué le dije, que me besó. Ay, cállate, che, no dejas jugar. ¿Y qué me dice para lo primero? Apenas tengo las viejas. Las viejas me gustan. Tienen algo de bruja. Envido. ¡Falta envido! ¿Y qué hacemos, compañero? El disparar es prudencia. Y a veces parece miedo. Vela. Chocolate. Nel Rodrigo de Sanabria. Un cortaplumas. ¿Un cortaplumas? Sí, del cambio. Dulce de membrillo. ¿Del cambio? No. De la despensa. Y vino. ¿De la despensa? No, del cura de San Ignacio. ¡Qué cosecha! ¿Qué santo los protege? Todos. Bueno, ahora el reparto. Para mí el cortapluma. Una velita. Me quedo con la novela. Es para mi gaso, el chocolate es para mí. Toma el dulce y repártelo con Funes. No, gracias, muchacho. Yo no quiero nada. ¡Pero che! Déjalo. Él tiene algo mejor. La dulzura de su música. Amalaya, mi vida, pa guitarra, pa tenerte en mis brazos atravesada. Amalaya, mi vida, dieras el sol, como te lo está dando mi corazón. Aunque no somos amigos, voy a darte una noticia. ¿A mí? Sí. Estela vendrá hoy a oír la misa de 8 aquí, en San Ignacio. ¿Cómo lo sabes? Me lo ha contado un pajarito. Yo creía que tú también estabas enamorado de Estela. Y lo estoy. No te comprendo. Es que yo tengo mi filosofía. Y sin ser poeta como tú, algún versito de cuando en cuando... ¿Versitos tú? Sí, este, por ejemplo. El pañuelo que me diste lo eché al campo a buscar flores. Para uno son las promesas. Y para otro los amores. ¿Pero la trata siquiera? Vine de mi provincia recomendado a su padre. ¿Y ella? Ella se ríe ahora un poco de mí. Pero terminará llorando. Admiro la seguridad con que hablas. No eres tan bruto como pareces. Gracias. Viniendo de ti el elogio. Tú llegarás. Ya lo sé.
Para llegar a veces no hay como quedarse parado. ¡Epa! Tiene bien Irmisa, ¿comprende? Comprendo, te envidio y te acompaño. Si Estela trae la chinita, tal vez pueda serte útil. Fíjate, hermanito, parece que me acusara. Ese es el que me roba las velas. Y a ti te consta que no soy yo, sino Corrales. Ven. Media hora esperándote. A las 8 te decía mi carta. ¿Me has escrito? Ayer. No me lo digas. Tú debes llamarte Dominga o algo parecido. Sí, niño. Dominga. ¿Cómo lo endivinó? Porque eres una fiesta para los ojos. ¿Sí? ¿Cómo no? Y una seda para las manos. ¿Sí? ¿Cómo no? Juicio, niño. Estamos en la iglesia. Padre, Filios, Espíritu Santo. ¿Te ver el domingo? No, es carnaval. Papá querrá llevarnos al club. Entonces te acompaño. Imposible. Debo regresar enseguida. A la vuelta nos está esperando el coche. Adiós. Prométeme que vas a soñar conmigo esta noche. Egoísta. ¿Y tú qué me prometes? Amarte como ahora, toda mi vida. Estamos llamando la atención. Adiós. ¿Y no me vas a dar un besito a la salida? Jesús, no sea confianzudo, niña. Dame al menos la cinta de tu pelo. ¿Y para qué la quieres? Para tenerla como recuerdo en un libro que yo más lea. Dominga. Voy, niña. ¿Y esa amistad? Mala vecindad, señor. No tienen barba y no respetan a los que la tienen. ¡Vena! ¡Castro, qué sorpresa! Sorpresa no. Llevo más de media hora esperándote. Pero si recién termina la misa. Pensé que tal vez te habría demorado alguien. ¿Cané? Te aseguro que lo encontré de casualidad. No fue... Yo mismo le di la noticia. ¿Tú? Sí. Quise darle una oportunidad para que te viera. Es poquita cosa para que yo le juegue con ventaja. Muy seguro te sientes. Segurísimo. Siempre consigo lo que quiero. Tu vanidad me causa un poco de gracia. Pero si hace tarde, mamá debe estar esperándome. Adiós, Estela. ¿Vendrás el domingo a casa? Iré. Tengo un encargo de mi gente para tus padres. Te esperamos entonces. Adiós. A mí me gusta más el otro niño. ¿Y usted? A mí también, pero todavía no estoy segura. Niña, no sea coqueta, niña. Acompáñame, voy a buscar la carta. ¿Qué carta? Lleva la carta de Estela. La tiene él. ¿Agüero? Sí, en el tafilete de la teja.
Así que te sirve de mensajero. Te felicito, hermanito. Y es la primera, ¿sí? La quinta. Pero como si fuera la primera. Todas me traen algo de su persona. Su perfume, su risa, la dulce mentira de sus lágrimas. Y sus faltas de ortografía. Justo. El mayor encanto de las cartas de amor. Sueños con Z. Adorable con H. Sea tuya. Está estúpido. ¿Qué tal me queda? Apenas me cubre el occipital, pero... ¡Ay, yo te rompo una cosa! ¡Espo, mi ganso! Dámela, que puede volver. No temas, debe estar rezando en la iglesia. Por favor, Galerón. Benito me llamo. Por favor, Benito. Esta noche hay un baile en lo de Villa Petrona. Nos escaparemos. Exijo que te hagas cargo de todos mis gastos. Aceptad. ¿Jura que me harás gancho con la chinita Dominga? Lo juro. Bien. Toma. ¡Por fin! Estela. ¿Estela? Parece papel. Y huele a tabaco. ¡Sacrílego! Mira, no estoy hecho un cardenal. Fíjate qué elegancia para llevar la teja. Quisiera que me viese el doctor Agüero. Pues ya te estoy mirando. Esto tomara yo por afrenta a no mediarle en reflexión propia de vuestros pocos años. Yo, señor... Trae acá ese sombrero. Me quedo un poco chica. Déjala ahí. Id ahora con Dios. Aguardad. Lee tú esa carta que has extraído de mi teja como de un buzón. ¿La carta? ¿La de Estela? Léela, te he dicho. Se pone malo, señor. Lee en voz alta. Pero... esta letra es suya, doctor. Lee. Éranse dos jovenzuelos, más pícaros que prevenidos, que quisieron engañar a un viejo, que mucho más sabía por viejo que por sabio. Díselo a Estela para que no me vuelva a ensuciar la teja. Y en cuanto a vosotros... no agrego que os dejaré sin salir el domingo, porque como es carnaval, no ha de salir nadie del colegio. Idos ya y que esta lección os aproveche. Se ha quedado con la carta de Estela. Y se ha burlado de nosotros. Y lo peor, hermanito, que no saldremos el domingo. ¡Saldremos el domingo! ¿No somos un pueblo libre? ¿No ha dicho Jacques que la libertad es la mayor conquista del hombre? ¡Abajo, pues, el tirano! ¡Abajo! ¡Fuera, orador! ¡Fuera! ¡Viva el carnaval! ¡Viva! ¡Dios pueblo! Todo lo hemos tolerado. Pero esto no lo toleraremos porque es injusto. ¿No hemos estudiado los 365 días del año? ¡No! Bueno, pero eso Agüero no lo sabe. Y aunque se me acuse de exaltado, no quiero pasar por alto algo que a pesar de nuestra buena voluntad, nunca hemos podido tragar. Me refiero al menú de este colegio. ¿Alguien ha encontrado alguna vez tres fideos juntos en la sopa?
¡Nunca! ¿Alguien ha podido comer alguna vez ese asado de huesos que aquí pomposamente llaman asado de tira? ¡Nadie! Y ahora, en carnaval, se pretende dejarnos sin salir después de haberse cometido la iniquidad de hacer arreglar el portón de la salida. ¡Luchemos por nuestra libertad! ¡Que acabe esta injusticia! ¡Que termine esta tiranía! ¡Que termine este disculto! ¡Vamos a ver a doctor Agüe! Basta de preámbulos. Decid qué os trae. Hoy es carnaval, doctor. Y esta pagana propicia todas las turpitudes. Sí, doctor, pero la tarde está muy linda, señor. Es domingo. Si nos dejara asomar al atrio. ¡Mascaritas, padre! Déjenos salir, doctor. Nos portaremos bien. ¡Barilo! ¡Barilo! Tata viejo y toda la República de los Banguelas saludan a los niños estudiantes. Hay que darle una lección a este rapabarbas fanfarrón. ¡No, niños, si no juego! ¿Comprendieron entonces? Sí, Vasco, dale. Duro, muchachos, y sin miedo. ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Vamos, vamos, la fiesta de carnaval! ¡Es un loco! ¡Hola! Yo te voy a enseñar a respetado mayor. Debía darle vergüenza pegarle a una criatura. ¡Abusador, cobarde! ¡Vergüenza! Anda, Yakuza. A ver cómo te portas, ¿eh? ¡Coyo! ¡Cala! ¿Qué te pasa, criatura? Habla. Dean, ¿qué te pasa? ¿Te han hecho daño? Fue el peluquero, señor. Me pegó. Ah, villano. Tentado estoy de olvidarme que llevo estos hábitos. Si ellos lo pusieron en el camino. Es un escándalo. Yo pido justicia. Hay que tener paciencia. Ah, no, no, no. Eso no puede quedar así. ¿Dónde está el rector? Ah, voilà.
tiene la osadía de presentarse ante mi vista. Oh, yo pido justicia, señor. ¡Qué descaro! Debía darle vergüenza. ¡Esto es una burla! ¡Oh, no, 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 no! Yo he sido insultado. ¡Insultado! ¡Eso es verdad! ¡No, señor! ¡Silencio todos! ¡Me pego muy fuerte! ¡Cómo un día que descaro! ¡Ese chiquillo miente! Más te he dicho. Este niño no miente. No se llora por fingimiento. Y sepa usted, señor mío, que si es de villanos abusar de la debilidad y la inocencia, deber de cristianos y caballeros es ampararla y defenderla. ¡Inaudito! ¡Inaudito! Yo dije que había que tener paciencia, don Julio. No, no, no. Queda el cónsul. Llené bien, señor. Llené bien. Bueno, deja ya de llorar. Nuestro gozo en un pozo. Oye, pequeño, ven. ¿Yo, señor? Sí, tú. Acércate. Te han castigado, pero eres muy hombrecito. Quisiera estrechar tu mano. ¿O es que no quieres dármela? Señor. Perdóneme, señor. He sido un farsante. Voy a confesarlo todo. No. Ahora ya no hace falta. Malo era el barro de tu conciencia. El de la mano no tiene importancia. Vete a jugar. ¡Maldito pelo! Apúrate, que yo también tengo que peinar. ¿El cepillo? ¿Dónde han puesto mi cepillo? Cuidado con mis libros. Queda muy lejos lo de Misia Petrona. Y eso 12 cuadras. Pero por el despoblado. Este luce no lo tiene. Tenemos que pasar un barrial de órdago. Ni recta ni quebrada. Allá que no quisiera ver con esta geometría. Todavía en ese estado. Ya son las 10, pues. A mí solo me falta peinarme. Sentémonos. Tenemos entonces para media hora. Bueno, apúrense, muchachos. Tome la calentita, doctor. Sí, gracias. ¿Por qué no se acuerda, padre? Sería inútil. No podría dormir. Siento como una opresión aquí. Entonces hay que llamar al médico. No. Tengo que irme a buscar a alguno de los muchachos para que me lea. ¿Listos? A tu corral, ¿eh? Vamos, terminaré de arreglarme en el camino. También, tan luego esta noche. Yo tengo mucho que estudiar. El doctor nos dijo quién. Uno cualquiera. De toda manera, esta noche no hay escapada. He reforzado los tablones y estaré de guardia a la puerta. ¡Salute! ¡Suelte, perra! ¡Qué mala pata! ¡Cuánta mudanza en un día! Ayer iba al paraíso y naufragó de improviso toda la esperanza mía. ¡Ah, mulitas! Entregarse sin pelear. Los miro y me da vergüenza. ¡Idiota! No sé para qué tienes tanta cabeza. Para criar pelo y gracia. Dentro de un segundo tendrán que pedirme perdón. ¿A ti? Sí. A mí. ¡Miren! ¡En la puerta de la calle Moreno! ¡No! No. ¿Cómo la conseguiste? Calderón es un genio. Y un gran amigo. ¡Hermanito! De rodillas y a mis pies.
A ver si te lo tomaba en serio. Bueno, vamos, no perdamos tiempo. Aguarden, muchachos. Alguien tiene que quedarse para leerle al doctor Agüero. Habrá que tirar a la suerte. Como dueño y señor de la llave, yo me excluyo. No, señor, tenemos que entrar todos. Sí, nada de privilegio. No se hagan mala sangre, muchachos. ¿Y de ello? No, señor, tú ya leíste ayer. No importa. Iba a ir al baile solo para aturdirme. Mi padre. ¿Sigue mal? No sé. A estas horas, tal vez se haya muerto. No disparates. Junto al doctor Agüero me haré la ilusión de estar viéndolo. Es así como él, pálido y viejecito. Escuchen, muchachos. Al baile iremos todos. Funes comenzará la lectura. Dentro de media hora pasaremos a buscar. Y si como entonces acompañarnos. ¿De acuerdo? No, muchachos, nada, nada. Iremos a buscarte. ¡Ah! ¡Y no te robes el famoso billete a pesos! Che, Funes, lee ligero, así se duerme más pronto. Padre, déjala ahí. El pobrecito más tarde ha de tener apetito. Eso seguro, doctor. Estos muchachos siempre tienen apetito. Pobrecito. Sobrada paciencia tienen para soportar mis insomnios. ¿Necesita algo más, padre? No, gracias. Vete a dormir, hijo. Aguarda. ¿Has puesto ya el dinero en el libro? Sí, padre. Aquí están los 20 pesos. Ángeles de Dios. Algo traviesos son. Pero todos tienen una cristiana honradez. En los años que me leen, ninguno ha tocado ese billete. Eso sí, padre. Come honrado los niños. Solo. Con su permiso, doctor. Pasa, pasa, hijo. Que descanse, padre. Alcánzame ese libro y siéntate. Haz el favor, hijo. Cierra esa ventana. Y atonta el bullicio carnavalesco. Siéntate, hijo mío. Toma. Es el Quijote. No, no busques, lee cualquier capítulo. Todo es hermoso en ese libro sin par. De los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza. Ahí, ahí. Verás qué ingenio arriesgó España en Levanto. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria y de esta verdad te voy a traer tantos ejemplos que te cansarán. Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio sin la añadidura de las malas razones. Y el cordial regalo de una mañana de sol. Pero en la chacarita de los colegiales. ¿Y qué? ¿No es hermoso el paisaje? ¿No está respirando amor toda la naturaleza? Y a propósito de amor, ¿qué? ¿Recibiste carta de Estela? No.
Hoy espero una que ha de traerme la vieja Micaela. ¿Y eso? Buen día, niño. Adiós, doctor del agua fría. ¿Eres enfermero o mozo de cordel? Son libros para don Jack. Pierde el tiempo leyendo. ¿Ah, sí? De lo peor que tiene la manía de la limpieza. No puede verme un momento sin la escoba a la mano. Siempre limpiando. Pobre diablo. ¿A quién se le habrá ocurrido nombrarlo enfermero? Tal vez quisieron ocuparlo en algo durante las vacaciones. Cierto, porque mira que es bruto, ¿eh? Casi más bruto que Corrales. ¡Cané! ¡Cané! ¿Quién es? Alberto, está en la enfermería. ¿Cómo sigue, Binomio? Esta mañana estaba bastante mejor. Pobre Binomio, qué mala suerte. Enfermarte ahora que Miquel no es enfermero. Vamos a preguntarle si ya hizo testamento. Ya estoy harto de tantos remedios. Ten paciencia. Unos días más y tú también disfrutarás de las vacaciones. ¿Qué tal, Binomio? ¿Cómo va ese ánimo? ¿Para qué me llamabas? Nada. Quería avisarle que me voy el domingo. ¿Y tú cuándo te vas, Funes? Todavía no lo sé. Estoy esperando carta de mi familia. Feliz de ti que te vas. Yo estoy condenado a la chacarita de los colegiales. ¿Cuándo recibiste noticias de tu casa? Esta mañana. Dice mi padre que vendrá a buscarme. Niño Funes, don Jacques quiere hablar. Dile que enseguida voy. ¿Qué querrá decirte el viejo? No sé. Hasta luego, Binomio. Muchachos, miren qué cuadro. ¡Hico! ¡Hico, pingo! ¡Adiós los tres! ¡Y tu abuela cuatro! El almuerzo. Hasta luego, muchachos. Bueno, otro día de ayuno. Paciencia, hermanito. Te dejamos con el paisaje. Vamos a ver. Adelante. ¿Me llamó, señor? Sí. Acaba de escribirme tu padre. Quiere que salgas de Buenos Aires la semana próxima y te manda este dinero para el viaje. Gracias, señor. Dice que tal vez vuelvas pronto, aunque todavía no lo sabe a punto fijo. Si acaso no volvieras, quiero que en el recuerdo de lo que hemos querido enseñarte en este colegio encuentres el mejor baluarte para la lucha que te espera. Todos los éxitos que puede brindarnos la vida arrancan siempre de esa disciplina moldeada por los libros de nuestros primeros años. Ese fue el fin que me propuse al trazar el plan de estudios de este colegio. Haz honor a este esfuerzo, hijo mío. Y cualquiera que sea la senda que sigas, recuerda que en ti confío y no me defraudes. Señor, su obra será para mí un constante ejemplo. Sé libre, sé honrado. Y en estos tiempos de dolor y de sangre en que un ejército de libertad lucha por la paz de América, siendo un ciudadano del mundo, considérate también el primer ciudadano de tu patria. Y ahora, ¿qué tenemos? Gracias, pa. Escuchen, muchachos. El baile ha quedado convenido para el sábado. ¿Convenido con quién? Con mi problemática suegra. Tendremos que hacernos preceder con algo, naturalmente. ¿Líquido o sólido? Como siempre. Cerveza, ginebra, yerba, azúcar. ¿Para azúcar? Mi Dominga. Ah, es de azúcar. Con razón se le pegan los moscones. Sí, ríanse nomás. Pero ha sido una suerte que ella tuviera por aquí su familia. No hubiese aguantado sin verla en las vacaciones. ¡Véanlo! ¡Se enamoró el hombre! Perdonen, compañeros, pero cuando la nombro, es como si repintas todas las campanitas de Buenos Aires. ¿Qué? ¿Y no serán cencerros los que suenan? Para Buffon no te falta ni la joroba. ¡Galerón! Eso es indigno. Déjalo. Tal vez tenga razón. Yo tuve la culpa. Deberías avergonzarte. Ha sido una villanía. De parte de la niña Estela.
trajo el diario, hija? Sí, niño. Así está. Gracias. Una... Puede ser. Toma. ¿De Estela? Por favor. ¿Me permites el sobre? Toma. Miguel, soy tu amigo y no debo ocultarte lo que acabo de descubrir. Me es penoso decírtelo, pero Estela le escribe también acá. ¡Mientes! Miguel. Ven. Mira, allí tienes la prueba. No, déjame. ¡Cobarde! Tú eres el cobarde y el hipócrita. Si lees esa carta, juro dejarte ciego a puñetazo. ¿Quién jura? ¿Qué ha pasado aquí? Nada serio, señor. No lo olvides, Canea. No esperaba menos de ti. Es una coqueta. No, es una mujer. Dormir pensando en lo que te dije esta mañana. Estoy avergonzado, hermanito. Calla. Eso ya no tiene importancia. ¿Sabes? La Dominga tiene una hermanita. Es más linda que ella. No me digas. Hazte cuenta que ella es tuya. ¿Ajá? ¿Con qué ahora es para él? ¿No me la ofreciste a mí por la vela que te tuve? Sí. La tuya es otra. ¿Cuántas hermanas son? Tres. Solo que a la tuya, como es la más linda, la vieja la puso en un convento. Claro. ¿Cómo? Sí, pero en cuanto la vea le hablaré de ti. No te olvides, ¿eh? Pierde cuidado. Ah, otra cosa. Ya están maduras las sandías de los vascos. Deja dormir. ¿Qué sandías ni qué sandías? Hasta mañana, hermanito. Hasta mañana. Sandías y ningún vasco en el horizonte, muchachos. Hermosa tarde. Cae fuego. Pudimos venir más temprano. Imposible. Solo durante la siesta no hay vascos en la quinta. Bueno, muchachos, no perdamos tiempo. Tampoco le cabría tu sombrero. ¡Maldito perro! ¡Bajo la vista! ¡Vamos para acá!
díselo en tiempo, Sisi. ¡Tunante! César ritorna vincitor. Vencedor no sé, pero sano no cabe duda. Toma, come. Olvídate de los vascos. Dame otro pedazo, Galerón. Lo lamento, hermano. Hay que reservar algunas sandías para el baile de esta noche. ¿Quiénes vamos? Todos. ¿Todos? No. Tú te quedarás en cama. Todavía estás muy delicadito. ¿Lo invitaron a Castro? Galerón no quiso invitarlo para evitar líos. Mal hecho. Llevamos 3 días evitando. Lo que tenga que ocurrir, que ocurra. Vasco, invítalo. ¿Y para esa noche la hermana de la Dominga? No te he dicho que la vieja la tiene en un convento. Bueno, pero la Dominga tendrá amiguitas. Me prometiste que le ibas a hablar de Miche. Hermano, pierde cuidado. ¡Ay, Juna! Ya me veo esta noche prendido así, con la china más linda del baile. ¿Quién es? Corrales. ¿Me llamas de marito? No, le estoy hablando de ti. Ah, bueno. ¿Y aquel que está de mirón al lado del niño Cané? Tenemos que presentarle la mejor de tus amiguitas. ¿Te gusta aquella? Parece que se viene la tormenta. Hay que abrigarse por dentro, que va a refrescar con la lluvia. Está bueno con 2 centrones. ¿Una empanadita, niño? No, gracias. ¿Dónde cabe, niño? Si le han tocado sus manos, ahora han de ser de dulce. Mi vida, que el hombre es como el oso. Bailo, mamá. Si le gusta a mi hija. De mi vida, ¿le gusta la luz o la sombra? La sombrita. Esta es la mejor solución. Búscalo a Castro. Te espero detrás del rancho. ¿Por una mujer? No. Por una traición. Se puede saber qué quiere. Haz de cuenta que leí aquella carta. Toma. Has tenido una gran idea. Pero muchachos, se van a matar a ciegas. No se ve nada. Así. ¿Dónde se habrá metido Betty? Tenemos que presentarle a tu amiguita. Me parece que el fiero este le ganó de mano. Está bueno. Y dime, Cielo, ¿cuándo vuelves a la ciudad? Mañana.
No se apene, mi alma. Nuestras vacaciones ya casi han terminado. Todavía nos queda un poquito de esta noche linda. Cierto. Mana ya está rendida. Santa Bárbara bendita. Sí, a ustedes. ¡Alto! ¡Por fin te encuentro! ¿Dónde te habías metido? Andaba por ahí. Miraba cómo se divierte, muchacho. ¿Y no bailó ni una pieza, niña? No, pero va a bailar. Dominga quiere presentarte una amiguita. Ven, te agradezco, Galerón, pero... ¡Nada de peros! Ven. Es esa que está con Corrales. ¿No le gusta, niño? Sí, Dominga, es muy bonita. Pero esta noche no puede ser. Hay algo que tú no sabes, Galerón. ¡Cané! ¡Ricardo! ¡El niño! ¿Qué habrá pasado? Alberto. Muchachos, el pelador nos ha descubierto. Si dentro de media hora no están en el colegio, se lo va a contar a Jacques. 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 ¿De quién es ese sultán? De doña Remigia. Aniceto podría llevarlo. Yo traje un caballo. Nos haría falta otro. Temprano les prestará el suyo. ¡Aguarda! Muchachos, el tirador nos ha descubierto. ¡Se lo va a contar a Jack! ¡Jack! ¡Jack! El celador que llamamos. Entrese mi alma que se está mojando. Ustedes en el surti, Cané y el Vasco con nosotros. A ver si te corrís, pues que no alcanzas. Adiós, mi prenda. Falta Corrales. ¿Dónde está Corrales? Tan bien, tan atrevido. ¿Te vas nomás? Sí, dentro de 10 minutos. Pensar que te vas cuando van a comenzar las clases. ¿Y qué? Eso es una suerte. Yo también me iría si pudiera. Pero es tan cabezuda mi padre. ¿Y? ¿Cómo sigue? Mejor. Pero no me hago ilusión. ¿Te vas por mucho tiempo? No sé. Tal vez no vuelva nunca. Todo depende de Dios. ¡Niño Funes! ¿Está listo su baúl? Sí, puedes llevarlo. ¡Un mendeza, per Cristo! Casi el doble que el del niño Adire que acabo de descarabar. ¿Sí? ¿Cómo sigue ese brazo? Si no fue nada. ¿Sales ya? Antes voy a despedirme de Jack. Entonces te esperamos afuera. Adiós, bestia. No te olvides de mi encargo. Buena suerte, Funes. Y que vuelvas pronto. Vamos, suéltalo. Ya tendrás tiempo de abrazarlo afuera. Hasta luego, Funes. Hasta siempre, muchachos. Es el coche del doctor Aguirre. Vamos, debe haber venido Estela. No, no quiero verla. Está bien, pero bajemos a despedir a Funes. ¿O es que lo vas a dejar partir sin abrazarlo? ¿Y mamá? ¿Y Estela? Se quedaron en casa porque vino Doña Remedios. Ven, Mercedes. Vamos a saludar al señor Jack. Tú, en tanto, prepara tus cosas.
Míralos. Llegan, corren, sueñan. Sus ojos se abren con asombro. Traen todo lo que trajimos nosotros. Y ahora nos quedaremos con un recuerdo. Jack se fue, pero su obra quedará siempre en este colegio. Es extraño. Nunca pudo entenderlo. Su ciencia no me entraba en la cabeza. Pero su cariño me fue llenando el corazón. Hemos envejecido. No. Es la juventud que se va. ¿Para mí? Algo más, Matías. Tú eres poeta y me comprenderás. Es el amor que vuelve. Es la vida que comienza. Gracias, Alberto. Dile que estaré esperando. ¿La traerá Dominguita? No, vendrá con Mercedes. Qué mala suerte, hermanito. ¡Muchachos! ¡Muchachos! Una gran noticia. Hay una boda en la iglesia. Han cambiado todas las velas. No me digas. Ya lo tengo todo preparado. Esta noche daremos el golpe. Miquel lo tiene una soga. Ven, vamos a buscarla. ¡Tabajeños traidores! ¡Provincianos tenían que ser! ¡Ah, pero cuando se vayan los externos! ¡No va a quedar uno con el mate sano! Déjalos. Son las nuevas generaciones que ya piden paso. Enseñémosles a vivir en el santo temor de Dios y serán justos. Que en la justicia está la fortaleza de los pueblos. Poca es la confianza que pone usted en la ciencia, doctor. Alto ahí, don Amadeo. Buena es la ciencia si se la acompaña con la fe. Pero desconfío de ella si pretende andar sola y ensoberbecida. Sin embargo, reflexione usted, doctor. Matemáticas y los laboratorios, aprenderán estos muchachos a construir caminos y a fundar industrias para hacer la prosperidad de la República. Así haremos hombres, señor rector, que vale más que hacer filósofos. También son necesarios los filósofos.
que el alma tiene caminos para llegar al cielo y es bueno conocerlos. ¿Pero va a salir también usted, doctor? También, pero voy por otro camino. Entendido. La semanal partida de Tresillo. Hasta mañana, señor rector. Si Dios quiere, don Amadeo. Si Dios quiere. Que descanse usted. Oye, Miguel, tendrás que poner atención en esta puerta, que por aquí podría meterse alguien en el colegio. O escaparse los muchachos, padre. Dios te perdone. ¿Cómo habrían de hacerlo esos angelitos? Anda y tráete un madero para asegurar el portón. No lo olvides. Hasta luego, Miguel. Buenas noches, padre. Apresúrate, hija. Van a dar las 8:30. Llegaremos tarde, como de costumbre. ¿Has oído, Estela? Tu padre se impacienta. Yo ya estoy, mamá. Acaba tú, que ya me cansas. Y tú, córrete un poco. Parece que se puso solamente el espejo. Espera, no me fastidies, por favor. Niña, por favor. Vamos, mujer, que llegaremos tarde. Vamos. ¿Te ves el domingo? No, es carnaval. Papá querrá llevarnos al club. Entonces te acompaño. Imposible. Debo regresar enseguida. A la vuelta nos está esperando el coche. Adiós. Prométeme que vas a soñar conmigo esta noche. Egoísta. ¿Y tú qué me prometes? Amarte como ahora, toda mi vida. Estamos llamando la atención. Adiós. ¿Y no me vas a dar un besito a la salida? Jesús, no sea confianzudo, niño. Dame al menos la cinta de tu pelo. ¿Y para qué la quieres? Para tenerla como recuerdo en un libro que yo más lea. Dominga. Voy, niña. ¿Y esa amistad? Mala vecindad, señor. No tienen barba y no respetan a los que la tienen. ¡Vena! ¡Castro, qué sorpresa! Sorpresa no. Llevo más de media hora esperándote. Pero si recién termina la misa. Pensé que tal vez te habría demorado a alguien. ¿Cané? Se aseguró que la encontré de casualidad. No fue... Yo mismo le di la noticia. ¿Tú? Sí, quise darle una oportunidad para que te viera. Es poquita cosa para que yo le juegue con ventaja. ¿Muy seguro te sientes? Segurísimo. Siempre consigo lo que quiero. Tu vanidad me causa un poco de gracia. Pero si hace tarde, mamá debe estar esperándome. Adiós, Estela. ¿Vendrás el domingo a casa? Iré. Tengo un encargo de mi gente para tus padres. Te esperamos entonces. Adiós. A mí me gusta más el otro niño. ¿Y a usted? A mí también, pero todavía no estoy segura. Niña, no sea coqueta, niña. Acompáñame, voy a buscar la carta. ¿Qué carta? Ven. Hermanitas, a ustedes me confío. Ya lo saben, hay que pegar sin asco. ¡Al Matías, que caiga! ¡Vamos!
Es inútil, doctor. No hay quien los destrence. Tendrá que ir usted mismo. Soy magista. Es que enloqueció a esos muchachos. ¡Provinciano Fanfarro! ¡Así te quería encontrar! ¡Madre! Bueno, ¿qué hemos de hacerle? Alumbra tú. Don Amadeo, yo soy hombre de paz. Delego en usted mi autoridad. Cuanto a coraje, basta y sobra el suyo. Tranquilícese, doctor. ¿Acaso convenga que se peguen un poco porteños y provincianos? Los pueblos, como los hombres, necesitan su desahogo. Y esta es una manera como cualquier otra de acercarse y de comprenderse. Tres, a sus obligaciones. Pero, don Amadeo, los muchachos están enardecidos. Lo dicho. Alumbra tú. Salir el domingo, porque como es carnaval, no ha de salir nadie del colegio. Idos ya y que esta lección nos aproveche. Se ha quedado con la carta de Estela. Se ha burlado de nosotros. ¿Y lo peor, hermanito? Que no saldremos el domingo. ¿Saldremos el domingo? ¿No somos un pueblo libre? ¿No ha dicho Jacques que la libertad es la mayor conquista del hombre? ¡Abajo, pues, el tirano! ¡Abajo! ¡Fuera, orador! ¡Fuera! ¡Viva el carnaval! ¡Viva! ¡Dios pueblo! Todo lo hemos tolerado. Pero esto no lo toleraremos porque es injusto. ¿No hemos estudiado los 365 días del año? ¡No! Bueno, pero eso abuelo no lo sabe. Y aunque se me acuse de exaltado, no quiero pasar por alto algo que a pesar de nuestra buena voluntad, nunca hemos podido tragar. Me refiero al menú de este colegio. ¿Alguien ha encontrado alguna vez tres fideos juntos en la sopa? ¡Nunca! ¿Alguien ha podido comer alguna vez ese asado de huesos que aquí pomposamente llaman asado de tira? ¡Nadie! Y ahora, en carnaval, se pretende dejarnos sin salir después de haberse cometido la iniquidad de hacer arreglar el portón de la salida. ¡Luchemos por nuestra libertad! ¡Que acabe esta injusticia! ¡Que termine esta tiranía! ¡Que termine este disculto! ¡Vamos a ver al doctor Agüe! Basta de preámbulos. Decid qué os trae. Hoy es carnaval, doctor. Y esta pagana propicia todas las turpitudes. Sí, doctor, pero la tarde está muy linda, señor. Es domingo. Si nos dejara asomar al atrio. ¡Mascaritas, padre! Déjenos salir, doctor. Nos portaremos bien. ¡Barilo! ¡Barilo! Quisiera que me viese el doctor Agüero.
Pues ya te estoy mirando. ¿Esto tomara yo por afrenta? A no mediar la irreflexión propia de vuestros pocos años. Yo, señor... Trae acá ese sombrero. Me quedo un poco chica. Déjala ahí. Id ahora con Dios. Aguardad. Lee tú esa carta que has extraído de mi teja como de un buzón. ¿La carta? La de Estela. Léela, te he dicho. Se pone malo, señor. Lee en voz alta. Pero esta letra es suya, doctor. Éranse dos jovenzuelos más pícaros que prevenidos, que quisieron engañar a un viejo que mucho más sabía por viejo que por sabio. Díselo a Estela para que no me vuelva a ensuciar la teja. Y en cuanto a vosotros, no agrego que os dejaré sin salir el domingo, porque como es carnaval, no ha de salir nadie del colegio. Idos ya y que esta lección os aproveche. Se ha quedado con la carta de Estela. Se ha burlado de nosotros. Y lo peor, hermanito, que no saldremos el domingo. ¡Saldremos el domingo! ¿No somos un pueblo libre? ¿No ha dicho Jacques que la libertad es la mayor conquista del hombre? ¡Abajo, pues, el tirano! ¡Abajo! ¡Fuera, orador! ¡Fuera! ¡Viva el carnaval! ¡Viva! ¡Dios pueblo! Todo lo hemos tolerado. Pero esto no lo toleraremos porque es injusto. ¿No hemos estudiado los 365 días del año? ¡No! Bueno, pero eso abuelo no lo sabe. Y aunque se me acuse de exaltado, no quiero pasar por alto algo que a pesar de nuestra buena voluntad, nunca hemos podido tragar. Me refiero al menú de este colegio. ¿Alguien ahí? No más. Pero ha sido una suerte que ella tuviera por aquí su familia. No hubiese aguantado sin verla en las vacaciones. ¡Véanlo! ¡Se enamoró el hombre! Perdonen, compañeros, pero cuando la nombro, es como si repintas todas las campanitas de Buenos Aires. Che, ¿y no serán cencerros los que suenan? Para bufón no te falta ni la joroba. Galerón, eso es indigno. Déjalo. Tal vez tenga razón. Yo tuve la culpa. Deberías avergonzarte. Ha sido una villanía. De parte de la niña Estela. ¿Trajo el diario, vieja? Sí, niño. Aquí está. Gracias. Niño, ¿no será eso una...? Puede ser. Toma. Estela, ojo, ¿me permites el sobre? Toma. Miguel, soy tu amigo y no debo ocultarte lo que acabo de descubrir. Me es penoso decírtelo, pero Estela le escribe también acá. ¡Mientes! Miguel. Ven. Mira, allí tienes la prueba.
No. Déjame. ¡Cobarde! Tú eres el cobarde y el hipócrita. Si lees esa carta, juro dejarte ciego a puñetazo. ¿Quién jura? ¿Qué ha pasado aquí? Nada serio, señor. No lo olvides, Cane. No esperaba menos de ti. Es una coqueta. No, es una mujer. No, gracias. ¿Dónde carne, niño? Si le han tocado sus manos, ahora han de ser de dulce. Mi vida, que el hombre es como el oso. Bailo, mamá. Si le gusta a mi hija. Mi vida, ¿le gusta la luz o la sombra? La sombrita. Esta es la mejor solución. Búscalo a Castro. Te espero detrás del rancho. ¿Por una mujer? No. Por una traición. Se puede saber qué quiere. Haz de cuenta que leí aquella carta. Toma. Has tenido una gran idea. Pero muchachos, se van a matar a ciegas. No se ve nada. Así. ¿Dónde se habrá metido Betty? Tenemos que presentarle a tu amiguita. Me parece que el fiero este le ganó de mano. Está bueno. Y dime, Filo, ¿cuándo vuelves a la ciudad? Mañana. No se apene, mi alma. Nuestras vacaciones ya casi han terminado. Todavía nos queda un poquito de esta noche linda. Cierto. Mi mano ya está rendida. ¡Hermanita! Alberto ya nos ha visto, papá. Viene hacia aquí. Ahora, si ustedes quieren visitar los dormitorios... ¿El de Albertino también? Por descontado. ¿Para qué? Buenas tardes. ¿Qué hay, muchacho? Es un hijo del coronel Castro, un viejo amigo de la provincia. ¿Y qué tal? ¿Ha tenido noticias de tu padre? Casualmente recibí carta ayer. Con muchos saludos para ustedes, por cierto. Iba a ir el domingo a transmitírselo. Como si no nos hubiéramos visto. Te esperamos a almorzar, ¿de acuerdo? Honradísimo, doctor. Adiós, muchachos. Buenas tardes. ¡Papito, espera! Matías, te necesito. Como poeta debes ser hombre de imaginación. ¿Dónde crees que podríamos hacernos los encontradizos? ¿Con quién? Acompáñame, te explicaré. ¡Oh,
Cazón va en busca de Medea y yo sigo la estela de los argonautas. Eso quiere decir que hay mujeres a la vista. Me adhiero y me aliviano. Lástima, acababa de robarlas en la defensa. Esos son los cabecillas. Pero ¿qué estará por tragarse ese porteñito presumido? Provinciano son. Está bien. Ya te vamos a dar el gusto. Bueno, te dejamos. El oncino es nuestro robar. No te vayas, Matías. Ingéñate para que pueda hablarla. Finge un demasiado, di un verso. Pero haz algo por los clavos de Cristo. Está bien. Aguarda y confía. Con permiso, doctor Agüero. Miquelo, ¿vas a tocar la campana? No, todavía no. Pasan 5 minutos. Que sean 10. Toma. Listo. Debe ser mujer por lo indiscreta. Ayúdame, Miquelo. Me he dejado santo con vida. Dios te perdone. Pa, ya están acostumbrados. ¿Y tú? ¿Qué tal? Mira. La plata primero. Vela. Vuelve mañana. Estamos águilas. No sé qué, le dije que ya lloraba, costumbre de mujeres llorar por nada. Yo no sé qué, le dije que se cayó, yo no sé qué, le dije que me besó. Ay, 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 yo no sé qué le dije que se cayó. Ay, 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 yo no sé qué le dije que me besó. Ay, cállate, che, no dejas jugar. ¿Y qué me dice para lo primero? Apenas tengo las viejas. Las viejas me gustan. Tienen algo de bruja. Envido. ¡Falta, envido! ¿Y qué hacemos, compañero? El disparar es prudencia. Y a veces parece miedo. César Ritorna Vincidor. Vencedor no sé, pero...
pero sano no cabe duda. Toma, come. Olvídate de los vascos. Dame otro pedazo, Galerón. Lo lamento, hermano. Hay que reservar algunas sandías para el baile de esta noche. ¿Quiénes vamos? Todos. ¿Todos? No. Tú te quedarás en cama. Todavía estás muy delicadito. ¿Lo invitaron a Castro? Galerón no quiso invitarlo para evitar líos. Mal hecho. Llevamos 3 días evitando. Lo que tenga que ocurrir, que ocurra. Vasco, invítalo. ¿Y para esa noche la hermana de la Dominga? No te he dicho que la vieja la tiene en un convento. Bueno, pero la Dominga tendrá amiguitas. Me prometiste que ibas a hablar de Miche. Hermano, pierde cuidado. ¡Ay, Juna! ¿Ya me veo esta noche prendido así? Con la china más linda del baile. ¿Quién es? Corrales. ¿Me llamas de marito? No, le estoy hablando de ti. Ah, bueno. ¿Y aquel que está de mirón al lado del niño Canet? Tenemos que presentarle la mejor de tus amiguitas. ¿Te gusta aquella? Parece que se viene la tormenta. Hay que abrigarse por dentro, que va a refrescar con la lluvia. Está bueno con 2 centrones. ¿Una empanadita, niño? No, gracias. ¿Dónde carne, niño? Si le han tocado sus manos, ahora han de ser de dulce. Mi vida, que el hombre es como el oso. Bueno, mamá. Si le gusta... Que fundar industrias para hacer la prosperidad de la República. Así haremos hombres, señor rector, que vale más que hacer filósofos. También son necesarios los filósofos. Que el alma tiene caminos para llegar al cielo y es bueno conocerlos. ¿Pero va a salir también usted, doctor? También. Pero voy por otro camino. Entendido. La semanal partida de Tresillo. Hasta mañana, señor rector. Si Dios quiere, don Amadeo. Si Dios quiere. Que descanse. Oye, Miguel, tendrás que poner atención en esta puerta, que por aquí podría meterse alguien en el colegio. O escaparse los muchachos, padre. Dios te perdone. ¿Cómo habrían de hacerlo los angelitos? Anda y tráete un madero para asegurar el portón. No lo olvides. Hasta luego, Miguel. Buenas noches, padre. Apresúrate, hija. Van a dar las 8:30. Llegaremos tarde, como de costumbre. ¿Has oído, Estela? Tu padre se impacienta. Yo ya estoy, mamá. Acaba tú, que ya me cansas. Y tú, córrete un poco. Parece que fuese tuyo solamente el espejo. Espera, no me fastidies, por favor. Niña, por favor. Vamos, mujer, que llegaremos tarde. Hola, Miguelito. ¿Qué haces aquí, muchacho? ¿Vas a entrar? Si no molestar en el cuarto de ustedes. Encantada de que venga con nosotros.
¿Estará también esta noche? ¿Quién? No te hagas la tonta. ¿Quién va a ser? Tu admirador. ¿No te ha dicho quién es? Pero si no lo conozco. ¿Por aquí tu niña? ¿Conoces el barbero? No, señor. Pues vas a escuchar la música más bella del mundo. La obra de un genio. ¿Sabes quién es Rossini? No, señor, pero... Ahí está. Te mira como para comer. Como si ya te miraras en bocadillo. ¡Qué exagerada! Es muy joven para casarse. Casi es un chiquillo. ¿Y qué querías? ¿Que fuese un viejo? Silencio. Parece que se despierta. Ah, qué noche, muchacho. Qué noche y qué hermosura. Pero todavía estás soñando. ¿De qué hablas? De ella. Bah, no se hagan ilusión. A lo mejor es un sueño. No importa. Los sueños son parte de la vida. A ver, cuenta. Bueno, pero primero ayúdenme a salir. Ahora nomás la voy a llamar. No la dejes a mí. Porteño tenía que ser para andar apurado. Sí, porteño. Y a mucha honra. Como yo, canejo. A ver, háganle sitio. Pero Vasco, todos somos sapos del mismo charco. Háganle sitio, he dicho. Lávate, pues. Está bien. Está bien. Fue en ese instante cuando su mirada descubrió la mía. Y milagros de la música. A partir de entonces, creció mi audacia. Fui porto frente a Richelieu. Don Quijote rompiendo lanzas por Dulcinea. El general Ramírez, criollo y caballero, muriendo por su dama y con su dama. ¿Pero pudiste hablarla? Sí. Con los ojos, el lenguaje del alma. Va. Yo prefiero el de las manos. Calla, cerdo epicúreo. ¿Y después qué? Después, en el amor siempre hay un después. Claro, como en los novelones. Después una sonrisa, un suspiro, una mirada con algo de adiós y de hasta luego. ¡Hasta luego! Siempre el mismo estúpido. ¿Y? Ah, tengo un proyecto fantástico para esta noche. Ya se los contaré en la iglesia. Amén. ¿Qué va a decirte el viejo? No sé. Hasta luego, binomio. Muchachos, miren qué cuadro. ¡Hico! ¡Hico, pingo! ¡Adiós los tres! ¡Y tu abuela cuatro! ¡El almuerzo! ¡Hasta luego, muchachos! Bueno, otro día de ayuno. Paciencia, hermanito. Te dejamos con el paisaje. Vamos a verlo. Adelante. ¿Me llamó, señor? Sí. Acaba de escribirme tu padre. Quiere que salgas de Buenos Aires la semana próxima y te manda este dinero para el viaje. Gracias, señor. Dice que tal vez vuelvas pronto, aunque todavía no lo sabe a punto fijo. Si acaso no volvieras, quiero que en el recuerdo de lo que hemos querido enseñarte en este colegio encuentres el mejor baluarte para la lucha que te espera. Todos los éxitos que puede brindarnos la vida
arrancan siempre de esa disciplina moldeada por los libros de nuestros primeros años. Ese fue el fin que me propuse al trazar el plan de estudios de este colegio. Haz honor a este esfuerzo, hijo mío. Y cualquiera que sea la senda que sigas, recuerda que en ti confío y no me defraudes. Señor, su obra será para mí un constante ejemplo. Sé libre, sé honrado. Y en estos tiempos de dolor y de sangre en que un ejército de libertad lucha por la paz de América, siendo un ciudadano del mundo, considérate también el primer ciudadano de tu patria. Y ahora, vete, hermosa. Gracias, Paco. Escuchen, muchachos. El baile ha quedado convenido para el sábado. ¿Convenido con quién? Con mi problemática suegra. Tendremos que hacernos preceder con algo, naturalmente. ¿Líquido o sólido? Como siempre. Cerveza, ginebra, yerba, azúcar. ¿Para azúcar? Mi Dominga. Ah, es de azúcar. Con razón se le pegan los moscones. Sí, ríanse nomás. Pero ha sido una suerte que ella tuviera por aquí su familia. No hubiese aguantado sin verla en las vacaciones. ¡Véanlo! ¡Se enamoró el hombre! Perdonen, compañeros, pero cuando la nombro, es como si repinta todas las campanitas de Buenos Aires. Che, ¿y no serán cencerros los que suenan? Para bufón no te falta ni la joroba. ¡Galerón! Eso es indigno. Déjalo. Bendita con esta ánima. No, no me asustan sus planes, don Amadeo. Pero le parecen ambiciosos. Muchas cosas quiere usted meter en la casa de estos pobres niños. Muchas cosas necesitan saber los hombres de este país inmenso y despoblado, donde aún está casi todo por hacerse. Las ciencias les ayudarán a conquistar la verdadera libertad, armándolos para luchar contra la ignorancia y el desierto. Todo es necesario, don Amadeo. Todo es necesario. Pero tendremos que educarlos también en la fe de sus mayores. Enseñémosles a vivir en el santo temor de Dios y serán justos. Que en la justicia está la fortaleza de los pueblos. Poca es la confianza que pone usted en la ciencia, doctor. Alto ahí, don Amadeo. Buena es la ciencia si se la acompaña con la fe. Pero desconfío de ella si pretende andar sola y ensoberbecida. Sin embargo, reflexión que lo fue. Mi problemática suegra. Tendremos que hacernos preceder con algo, naturalmente. ¿Líquido o sólido? Como siempre. Cerveza, ginebra, yerba, azúcar. ¿Para azúcar?
mi dominga. Ah, es de azúcar. Con razón se le pegan los moscones. Sí, ríanse nomás. Pero ha sido una suerte que ella tuviera por aquí su familia. No hubiese aguantado sin verla en las vacaciones. ¡Véanlo! ¡Se enamoró el hombre! Perdonen, compañeros, pero cuando la nombro, es como si repintas todas las campanitas de Buenos Aires. Che, ¿y no serán cencerros los que suenan? Para bufón no te falta ni la joroba. Galerón, eso es indigno. Déjalo. Tal vez tenga razón. Yo tuve la culpa. Deberías avergonzarte. Ha sido una villanía. De parte de la niña Estela. ¿Me trajo el diario, vieja? Sí, niño. Aquí está. Gracias. Niño, ¿no será eso una...? Puede ser. Toma. Estela, Bufón, ¿me permites el sobre? Toma. Miguel, soy tu amigo y no debo ocultarte lo que acabo de descubrir. Me es penoso decírtelo, pero Estela le escribe también acá. ¡Mientes! ¡Miguel! Ven. Mira, allí tienes la prueba. No, déjame. Tú eres el cobarde y el hipócrita. Si lees esa carta, juro dejarte ciego, puñetazo. ¿Quién jura? ¿Qué ha pasado aquí? Nada serio, señor. No lo olvides, Cane. Yo creí. Está bien. Y arreglaremos esta mañana. Galerón que había cortado la cuerda. Sí, me lo dijo antes de acostarse. ¿No es cierto, binomio?
Oh, así es. Pero ese miserable nos ha traicionado. También cuando aparezca por aquí... Les juro, muchachos, que yo corté la cuerda. Miserable embustero. ¡La corté! Solo que quedó un trocito así. Para ahorcarte sobra. Traidor. Engañarnos de esa manera. A él, compañero. ¡Aguarde! ¡Aguarde! ¡No, no oyen! ¡Cuántas emociones que las cinco son! ¡El federal de Florida! ¡Dime ese papel de seda y tan pequeño! Secretos de Estado. ¿Para Estela? ¿Hay otra mujer en el mundo digna de mi amor? De tu amor no sé, pero del mío. Yo a todas las miro con buenos ojos. Ahora eso va a ser difícil. Calma, muchachi, que traigo el correo. Señor Don Matías. Señor... Esta para usted, don Binomio. Señor Don Benito Neto. Don Benito Neto es un galerón, ¿no? La cabeza más grande de América. ¿No está aquí? No importa, déjamela. Yo se la voy a entregar. Y para mí no hay nada, mi tema. A usted nunca le escribe. Es verdad, a mí nadie me escribe. ¿No tiene familia? Me queda solo mi padre, pero el pobre está muy viejito. Tan anciano es, como el doctor Agüero. Y se le parece de una manera asombrosa. A veces cuando lo miro me hago la ilusión de estar viéndolo. Pero algo me dice que no he de verlo más. No digas tonterías. Tengo ese presentimiento, pues. ¿No ven que si lagrimeo me duele más el ojo? ¡Ajá! ¡Bichando, ¿no? Yo opino que debe ser esta noche la atropellada. Ahorita la oración más vale. No, un poquito más tarde cuando se vayan los éster. Con ellos son mayores. Tenéis razón. Hay que pillar a los mansi. ¡Claro! ¡Porteños todos nudos! ¡Maulas! Pero les vamos a ganar el tiro. Mira, chiquilín. Mientras yo para tu sobreaviso al Vasco y Aguirre, Pellegrines, a Peña, al Paz, a la Marque, a toda la porteñada, pues. ¡Ah, qué! Al primer provinciano que tropieces, lo acuestas nomás de una castaña. ¿Y si me acuesta él a mí? Te duermes. ¡Anda, corre! ¿Lista? Hay que ponerle algo. Un verso, una estrella, un lema. Ya está. Buenos Aires, patria hermosa. A ver, tinta, muchacho. Toma. Hermanitas, a ustedes me confío. Ya lo saben. ¡Hay que pegar sin asco! ¡Al Matías que caiga! ¡Ahora venga! Dormir pensando en lo que te dije esta mañana. Estoy avergonzado, hermanito. Calla. Eso ya no tiene importancia. ¿Sabes? La Dominga tiene una hermanita. Es más linda que ella. No me digas. Hazte cuenta que ya es tuya. ¿Ajá? ¿Con qué ahora es para él? ¿No me la ofreciste a mí por la vela que te tuve? Sí. La tuya es otra. ¿Cuántas hermanas son? Tres. Solo que a la tuya, como es la más linda, la vieja la puso en un convento. Claro. ¿Cómo? Sí, pero en cuanto la vea le hablaré de ti. No te olvides, ¿eh? Pierde cuidado. Ah, otra cosa.
ya están maduras las sandías de los vascos. ¡Deje dormir! ¡Qué sandías, ni qué sandías! Hasta mañana, hermanito. Hasta mañana. Sandías y ningún vasco en el horizonte, muchachos. Hermosa tarde. Cae fuego. Pudimos venir más temprano. Imposible. Solo durante la siesta no hay vascos en la quinta. Bueno, muchachos, no perdamos tiempo. Tampoco le cabía tu sombrero. ¡Maldito perro! ¡Pasa la vista! ¡Cómo un dieque descar! ¡Ese chiquillo miente! Más te he dicho. Este niño no miente. No se llora por fingimiento. Y sepa usted, señor mío, que si es de villanos abusar de la debilidad y la inocencia, deber de cristianos y caballeros es ampararla y defenderla. ¡Salo! Yo dije que había que tener paciencia, don Julio. No. Queda el cónsul. Llene bien, señor. Llene bien. Bueno, deja ya de llorar. Nuestro gozo en un pozo. Oye, pequeño, ven. ¿Yo, señor? Sí, tú. Acércate. Te han castigado, pero eres muy hombrecito. Quisiera estrechar tu mano. ¿O es que no quieres dármela? Señor. Perdóneme, señor. He sido un farsante. Voy a confesarlo todo. No. Ahora ya no hace falta. Malo era el barro de tu conciencia. El de la mano no tiene importancia. Vete a jugar. ¡Maldito pelo! Apúrate, que yo también tengo que peinar. ¿El cepillo? ¿Dónde han puesto mi cepillo? Cuidado con mis libros. Queda muy lejos lo de Misia Petrona. Y eso 12 cuadras. Pero por el despoblado. No te luces los botines. Tenemos que pasar un barrial de órdago. Ni recta ni quebrada. Allá que no quisiera ver con esta geometría. Todavía en ese estado. Ya son las 10, pues. A mí solo me falta peinarme. Sentémonos. Tenemos entonces para media hora. Bueno, apúrense, muchachos. Tome la calentita. ¿A ti? Sí. A mí. Miren, en la puerta de la calle Moreno. No. ¿Cómo
¿Cómo la conseguiste? Calderón es un genio. Y un gran amigo. Hermanito. De rodillas y a mis pies. A ver si te lo tomaba en serio. Bueno, vamos, no perdamos tiempo. Aguarden, muchachos. Alguien tiene que quedarse para leerle al doctor Agüero. Habrá que tirar a la suerte. Como dueño y señor de la llave, yo me excluyo. No, señor, tenemos que entrar todos. Sí, nada de privilegio. No se hagan mala sangre, muchachos. Iré yo. No, señor, tú ya leíste ayer. No importa. Iba a ir al baile solo para aturdirme. Mi padre. ¿Sigue mal? No sé. A estas horas, tal vez se haya muerto. No disparates. Junto al doctor Agüero me haré la ilusión de estar viéndolo. Es así como él, pálido y viejecito. Escuchen, muchachos. Al baile iremos todos. Funes comenzará la lectura. Dentro de media hora pasaremos a buscarlo. Y si como entonces acompañarnos. ¿De acuerdo? No, muchachos, nada, nada. Iremos a buscarle. ¡Ah! Y no te robes el famoso billete a pesos. Che, Funes. Lee ligero, así se duerme más pronto. Padre, déjala ahí. El pobrecito más tarde ha de tener apetito. Eso es seguro, doctor. Estos muchachos siempre tienen apetito. Pobrecito. Sobrada paciencia tienen para soportar mis insomnios. ¿Necesita algo más, padre? No, gracias. Vete a dormir, hijo. Aguarda. ¿Has puesto ya el dinero en el libro? Sí, padre. Aquí están los 20 pesos. Ángeles de Dios. Algo traviesos son. Pero todos tienen una cristiana honradez. En los años que me leen, ninguno ha tocado ese billete. Eso sí, padre. Come honrado lo niño. Solo. Con su permiso, doctor. Pasa, pasa, hijo. Que descanse, padre. Alcánzame ese libro y siéntate. Haz el favor, hijo. Cierra esa ventana. Me atonta el bullicio carnavalesco. Siéntate, hijo mío. Toma. Es el Quijote. No, no busques. Lee cualquier capítulo. Todo es hermoso en ese libro sin par. De los consejos que dio Don Quijote a Sancho. ¿Y ese tan fiero? ¿Quién es? Corrales. ¿Me llamas hermanito? No, le estoy hablando de ti. Ah, bueno. ¿Y aquel que está de mirón al lado del niño Canés? Tenemos que presentarle la mejor de tus amiguitas. ¿Te gusta aquella? Parece que se viene la tormenta. Hay que abrigarse por dentro, que va a refrescar con la lluvia. Está bueno con dos centrones. ¿Una empanadita, niño? No, gracias. ¿Dónde carne, niño? Si le han tocado sus manos, ahora han de ser de dulce. Mi vida que el hombre es como el oso. Bailo, mamá. Y le gusta a mi hija. Que se vea luz, caballero.
luz. ¿Y a usted, mi vida, le gusta la luz o la sombra? La sombrita. Esta es la mejor solución. Búscalo a Castro. Te espero detrás del rancho. ¿Por una mujer? No. Por una traición. Se puede saber qué quiere. Haz de cuenta que leí aquella carta. Toma. Has tenido una gran idea. Pero muchachos, se van a matar a ciegas.